un acontecimiento muy especial. A través de los libros recibimos la herencia cultural, histórica, científica, literaria. Y a través de las obras impresas podemos viajar a otros mundos y lugares, transportarnos al pasado y al futuro, y vivir otras vidas a través de los personajes. Cultivar el amor por los libros es el mejor regalo que podemos hacernos hoy. ¿Sabías que la idea de celebrar el 23 de abril como Día del Libro es una idea española? La fecha escogida, el 23 de abril, es una fecha muy especial para la literatura. Un 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes y Shakespeare. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y a sus autores y alentar a todos a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural. En un rinconcito de Alcalá de Henares, de cuyo nombre quiero acordarme, pero nada, que no hay manera, justo ahora que lo tenía en la punta de la lengua, bueno, nació Miguel, escritor y soldado. No se sabe exactamente el día, pero se sabe que fue a finales de septiembre o principios de octubre, ya que fue bautizado el 9 de octubre. Pudo haber nacido el 29 de septiembre, día de San Miguel, y de ahí haber recibido su nombre. Miguel fue el sexto de siete hermanos y su familia tuvo muchos problemas económicos. El padre movía con frecuencia a la familia de un lugar a otro tratando de conseguir mejores ingresos. A los 8 años entró al colegio de los jesuitas. En aquella época la mayoría de los niños no iban a la escuela, pero su padre quería que sus hijos tuvieran una mejor educación. Sus hermanas también sabían leer, cosa que era muy extraña en esa época. A los 16 años todavía iba a la escuela y le gustaba muchísimo leer y asistir a representaciones de teatro. No se sabe si Miguel fue a la universidad, pero su formación demuestra que fue un hombre muy culto. A los 22 años decidió hacerse soldado. España estaba luchando contra los turcos y en la gran batalla de Lepanto, donde los tercios españoles obtuvieron la victoria, Miguel recibió varias heridas. Aunque perdió el uso de su mano izquierda en la batalla de Lepanto, no era manco a la hora de meterse en fregados. Se las vio con piratas berberiscos, copiones y pulgas que picaban horrores. Ya en ese momento había comenzado a escribir algunos poemas y tras la batalla recibió unas cartas que certificaban su valiente actuación. De regreso a casa, su barco se extravió en una tormenta y fue atacado por un barco pirata. Miguel y su hermano Rodrigo cayeron prisioneros y fueron hechos esclavos. Trataron muchas veces de escaparse y no lo consiguieron. Su familia reunió dinero para el rescate y, finalmente, tras 5 años de esclavitud, pudieron volver a España. En ese momento quiso embarcarse hacia América, pero no lo logró. A los 33 años se casó con una joven llamada Catalina. Y más o menos en esa misma época terminó de escribir su primera obra importante, La Galatea, novela pastoril que tuvo muy buena acogida y por ella recibió algún dinero. Pero en general su situación económica no mejoró. Sus obras todavía no eran muy populares y la mayor parte de lo que escribió en esos años se perdió para siempre. Realizó muchos trabajos y en ninguno tuvo suerte. Sus finanzas eran cada día más difíciles y se cree que para ese momento ya estaba escribiendo la primera parte de su obra más importante, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que fue publicada en 1605 cuando Miguel tenía 58 años. Tuvo gran éxito del público y se hicieron 4 ediciones en ese mismo año.
10 años después terminó la segunda parte y para ese momento ya había traducciones en inglés y en francés de la primera parte. Además escribió 12 novelas cortas al estilo italiano, las novelas ejemplares. Se observa esa dualidad de realismo e idealismo característico del Quijote como ocurre en La Gitanilla. Al grupo de las idealistas pertenece la española inglesa. Realista, con ciertas similitudes con la novela picaresca, es la titulada Rinconete y Cortadillo. En 1615 publicó 8 comedias y 8 entremeses nuevos, nunca representados. Pero no logró con ellas ni éxito popular ni bienestar económico. En 1617 se publicó su obra póstuma, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, novela bizantina. Reconocieron su obra y la admiraron, pero siempre vivió pobre. El 23 de abril de 1616 murió en su casa de Madrid. Pero no, Miguel de Cervantes sigue vivo en su obra, en nuestra imaginación. Cervantes.